bien, vamos a comenzar. Entonces, y en uno de los adelantos hacíamos referencia a alguna situación que se vivió hoy alrededor de las 8 de la mañana en Avenida 40, esquina 23, con este hundimiento de parte del pavimento. Esto de alguna manera también hace recordar lo que sucedió hace algunos días atrás en Avenida 29 y 40, también con una situación similar. En este caso se da en un momento que transitaba un camión cargado con arena y, bueno, realmente las consecuencias importantes para el pavimento. Allí estuvo presente un equipo de Mercedes Noticias, teníamos la posibilidad de ver lo que realmente había sucedido y también escuchar la palabra de uno de los vecinos, concretamente de Fernando Luna, quien es el titular de la emisora Radio Vida, que se encuentra a metros de donde se produjo este inconveniente. Sí, alrededor de las 8 y cuarto de la mañana se escuchó un estallido, una vibración, una suerte de ruido a fierros, que es lo que yo pude escuchar. Salí de la radio, salí para, ustedes saben que la radio funciona ahí en la vieja estación de La Trocha, salí para el lado del andén, porque no sabía en realidad de dónde provenía. No vi nada, cuando salgo a la 40 vi que había una moto estacionada en este lugar, en la 40 y 21. Me acerqué y, bueno, observé esto que nos dejó consternados todos los vecinos. Todos los vecinos sintieron un gran estallido. Y bueno, fue un camión que estaba un poco más adelante detenido. Y fue justamente el vehículo que pasó por este lugar y por su peso, bueno, lo que nos decía el chofer, que venía con el peso reglamentario. Se hundió la placa. Lo que tengo conocimiento, por lo que decía Hurtado de la municipalidad recién, que viene un canal de la calle 20 por la calle 23 hasta este viejo zanjón de La Trocha, que va de, bueno, bordeando la 40 de 23 hacia 29, y eso aparentemente ha estado trabajando, porque hace un tiempo también se produjo una depresión en el terreno sobre la vereda, que también representó un peligro. La municipalidad lo pudo reparar, pero bueno, en este caso la verdad que algo imprevisto. Afortunadamente no venía nadie detrás del camión, es decir, venía una moto, pero a una distancia que le dio tiempo a parar, sino la verdad que hubiéramos tenido que lamentar un accidente mayor, con consecuencias graves, diría. El vehículo también quedó deteriorado, digamos, ese camión que transportaba arena y quedó vestigio de la arena, bueno, quedó con alguna rotura e imposibilitado de seguir transitando. ¿Cuál es?